soy psicólogo, pertenezco a la Secretaría de Familia. Mi labor es desarrollar talleres que conlleven a mitigar el consumo de sustancias psicoactivas, llevar a cabo una salud sexual reproductiva responsable y mitigar el suicidio consumado y la ideación suicida. Mi trabajo es estando en la Secretaría de Familia, yo soy el patrocinador de la Secretaría de Familia, recogiendo documentación de bancos, CDPs, planes anuales, impacto del edificio. Para nosotros ha sido un compromiso enorme incluir a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Es aprender de ellos y saber y entender que ellos son capaces de muchas actividades, de desarrollarlas, tienen un gran compromiso laboral. Todos los días aprendemos muchísimo de sus capacidades. Ojalá todos los gobernantes, así como lo ha hecho nuestro gobernador, incluir a las personas, hace que para ellos sus familias, sus cuidadores tengan una mejor calidad de vida. Laboro en la Secretaría de Educación. Hace un año empecé mis labores como auxiliar de apoyo y ahorita soy auxiliar administrativo. Le estoy muy agradecida primeramente a Dios, al gobierno del doctor Roberto Jairo Jaramillo, por esta oportunidad tan valiosa y gratificante, que los sueños se pueden realizar. Gracias a que estoy aquí en la gobernación, esto se me amplió un panorama de sueños, de expectativas, de conocimientos. Me parece muy bueno lo que está haciendo el gobernador Roberto Jairo, porque tiene en cuenta mucho a las personas con discapacidad. Y veo que por todas las dependencias hay personas con discapacidad laborando, y me parece pues que es un gesto muy bonito el que está haciendo con todas las personas. Tú y yo somos Quindío. El gobierno Tú y Yo Somos Quindío, encabezado por Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, es pionero en los procesos de inclusión laboral. Desde su inicio se ha caracterizado por su compromiso y liderazgo en la vinculación laboral de personas con discapacidad. Son alrededor de 25 personas entre empleados de planta y contratistas. Hoy destacamos la parte humana del gobernador del Quindío, quien ha convertido esta administración en una gran familia, donde es primordial el trabajo conjunto y las limitaciones no existen. Por eso los aportes de estas personas con capacidades especiales son de gran valor para el desarrollo de nuestro departamento.